but you got a lot of secrets. So curious what's buried deep, deep down beneath the comments off the record. Record deals in the limelight. Got your name in headlines, but my dear, you're in headlights. Cautionary tales, locked in jail. Knowledge is a weapon like a mason flail. Stationary sales, that's a business field. So better come up with another tall tale. Bank account zero, better call the mayor and remind him that he owes you just a tiny little favor. Whoa, don't you make that mistake. I'll press the key and you're done today. ¡Wow! ¿Vieron lo que yo acabo de ver? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Le tenía mucha experiencia a este juego. Ok, antes de empezar, tengo que decirles que yo empecé a jugar y se me borró la parte que había llevado ya jugada. No fue mucho, afortunadamente, pero sí fue un pedazo. De modo que vamos a ir rápidamente porque, bueno, revisé y afortunadamente puedo ir a... Creo que es aquí, ok, perfecto. Vamos a rejugar el prólogo, que es lo que jugué. Que bueno, a ver, por cierto, ni hubo presentación. Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos con este juego que se llama Error 143. Es un juego que yo ya le había echado el ojo, que ustedes me han recomendado varias veces y que por fin vamos a jugar. Me recuerda un montón a Mystic Messenger, es como similar en el sentido de que es como que estamos jugando a través de la pantalla literalmente. Según esto, somos un hacker y el personaje con el que vamos a ligar, como el interés amoroso, también es un hacker y somos enemigos de cierta manera. Lo cual me encanta porque amo estos ships donde son enemigos y luego pasan a ser amantes. Así que bueno, vamos a comenzar y decimos nosotros. Segundo lugar, le voy a mostrar este rarito quién es el verdadero hacker verdadero, ¿no? El chido, vaya. Primero tengo que hackear la database para poder ver sus detalles. Vamos a poner cosas al azar. Ah, no, ya me acordé que ese es... hacking... Ay, Dios, no. Hacking... Time... Porque sí, hace rato lo logré, esta parte la logré, pero no logré lo siguiente. Eso funcionó. Ahora solo tengo que acceder a su network. Ok, esta es la parte que ya no supe cómo... qué era. Así que vamos a poner cositas al azar. Ay, puse colas sin querer, pero... Ok, o debería ser... A ver, es que no sé la verdad aquí cuál es. O sea, les digo que el primero Hacking Time lo logré obtener, pero este la verdad es que no tengo idea. Ok, sistema bloqueado, dice. La seguridad es mucho más fuerte de la que había esperado. ¿Qué pasa si nosotros...? Bueno, si yo... Eso funcionó. Otra parte... Joder, bueno, a ver, vamos a tratar de... es que cuántos intentos... Bueno, no sé cuántos intentos tenemos. Ok, tenemos tres intentos ahora. S. Ok, hay una S. A, B. Es como jugar al ahorcado esto, ¿eh? Ok, hay S, R... S, R, Y, E, R. B, O. Ok, es ser peor er. I. No, C. No, ya está, vamos a perder. Ay, decía algo de over, ¿no? Ok, bueno, sistema bloqueado. Así no es. Y si. Ok, estoy dentro, perfecto. Es hora de dejar una pequeña tarjeta, ¿no? ¿Cómo se siente ser el mejor, el segundo mejor hacker alrededor? Perfecto. Ok, listo, ya está. Ahora sí, ahora que hicimos este, vamos a empezar a jugar bien, bien, bien. Inserta un nombre para poder entrar y me pone el user inmediatamente. Vamos a ponerle Oliver. Perfecto. Hola, hola, streamer. Espero que no... Bueno, que no pienses que tu pequeña hackeada estúpida fuera... Ay, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Vamos a tener un montón de cosas o de términos que sean muy de hacker o muy de computadora, los cuales yo no voy a conocer, no voy a saber traducir y posiblemente ustedes tampoco, o igual, sí, yo qué sé, igual hay hackers por aquí. De modo que, bueno, aquí lo que se está refiriendo es que sí, verdaderamente pensamos que no iba a poder rastrearnos gracias a lo que hicimos.
Y por cierto, hice lo de streamer porque hay una parte donde me permite poner como que estamos en stream. Lo puse para, por si acaso, porque al parecer hay musiquita aquí y no sé si el hecho de que ponga que estoy streameando, aunque no lo esté haciendo, me ayude en algún momento para que no pongan cosas con copyright, pero bueno. A ver, porque eso sería bastante triste. ¿Cómo sabes mi nombre o streamer? ¿Realmente pensaste que ese era mi nombre? Mi nombre no es streamer, lo siento. Streamer, lo lamento, no pensé que pensaras que ese era mi nombre. Creo que vas a necesitar mejorar tus habilidades. Qué pena, ¿eh? Supongo que tuve mala información. Como sea, ¿quieres que te llame Oliver? Sería buenísimo. Sí, solo llámame Oliver o no. ¿Puedes llamarme? No, solo llámame Oliver. Voy a estar hablando mierda de ti más tarde, pero quiero hacerlo de la forma correcta. ¿Cuáles son tus pronombres? ¡Qué bonito! ¡Qué educado! Me encanta. ¿Pronombres masculinos, femeninos o no binarios? Masculinos. ¿Eres un pendejo? ¿Eres un encanto? ¿No es así? ¿O no estás siendo un poquito injusto? Eres un encanto, ¿verdad? Estoy halagado de que de que consideres la posibilidad de que sea encantador. Así que, ¿quién es el príncipe encantador que está hackeando mi computadora? Me imaginé el príncipe encantador de Shrek, no sé por qué. Mi nombre es Mika Yujin. Pronombres masculinos, es un gusto conocerte. Sí, también puedo tener por favor tu tarjeta y los números que están detrás. O desearía poder decir que también es un gusto conocerte. Desearía poder decir que es un gusto conocerte. Rápidamente, estoy viendo que aquí hay un gato con un traje como de dinosaurio por algún motivo. Aquí hay algo de amigos. Que no sé si puedo hacer algo con esto, la verdad. Adherir, bloquear o hackear. No sé qué es esto. Mi handle, bueno, mi nombre es Oliver. Mood. ¿Esto afecta en algo? Perdón que me distraiga del juego principal, pero es que esto que está aquí a un lado me está llamando mucho la atención. Vamos a poner que estamos neutrales. No sé si esto tenga que ver o si esto afecte verdaderamente. Y esta de la canción es algo que sí había visto, que hay varias cancioncitas. De hecho, creo que tenemos aquí repertorio. Sí, bueno, vamos a dejar que surjan como quieran. Estaba diciendo esto de que desearía poder decir que es un placer conocerte también. Pero no puedo, quiero decir, ni siquiera pude decidir yo si quería conocerte. Supongo que sí decidí cuando descargué el juego, pero detalles. Hay un gran botón para poder salirse justo allá arriba. Ah, bueno, sí, aquí está, sería este, ¿no? Y ahorita me salgo del juego, ¿te estás yendo tan pronto, Ángel? ¿Cómo que Ángel? No, todavía no, gracias. Solo quería hacer eso claro, estás hablando conmigo porque quieres hablar conmigo. Tiene sentido. Y no querría que fuera de ninguna otra manera. Mi interés puede que esté un poquito picado por ti, pero definitivamente tú eres el que está obsesionado conmigo. Es verdad, ya no voy a estar gastando mi tiempo aquí. No, vamos a decirle lo primero. ¿Lo estoy? Pues creo que sí. Oh, ¿no lo estás? ¿Así que no quieres que esté aquí? Bueno, supongo que ese es mi pista para alargarme. Supongo. ¡Espera! Mika está haciendo un amor. No quiero decir que estoy obsesionado, pero tampoco puedo decir que no estoy interesado en ti. Ah, sí, dime más. Por favor. Mika, ¿estás bien? No te podemos perder tan pronto. Tú... infuriate me. Ay, creo que se traduciría como me frustras o me molestas o alguna cosa por el estilo. Ah, sí, de veras. Te molesto, bebé. ¿Por qué? ¿O cómo así? Tres puntos suspensivos. Carita de gato. ¿Sabes? Nunca he escuchado que un chico ruegue por conocerme después de haberlo hackeado. Eres un rarito, ¿no es así? Bueno, pues es la única opción que tenemos, así que hay que decírselo. Jamás he tenido a alguien que me hackee únicamente para dejarme un tonto mensaje. ¡Pero te gustó! Me está gustando mucho este protagonista. Creo que es el primero que es como muy juguetón, al igual que el personaje principal o en el interés amoroso. Y a ti te gusta el hecho de que me haya gustado. Mika me está cayendo muy bien, ¿eh? Me voy a casar con él algún día, espero. Touché, bueno, sí. Tiene sentido, la verdad. Oigan, me acabo de dar cuenta que la hora que dice aquí arriba
Es la misma hora en la que yo estoy grabando esto. O sea, como que está agarrando la hora de la computadora. Me encontraste por el CTF, el torneo CTF, ¿verdad? Perdón. CTF. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ok, el torneo de captura la bandera versión hacker, donde tuviste el segundo lugar y yo el primero. No lo sé, supongo. No estaría sorprendido de que un perdedor tan malo como tú me haya hackeado por eso. Dice la persona que tuvo que probarse a sí mismo, hackeándome de vuelta. La verdad es que tenemos un punto. Solo pudiste entrar en mi sistema porque tenía un día libre. Sí, claro. Oh, ¿en serio? ¿Puedes probármelo con una... Ay, ¿cómo se traduciría rematch? Con un... Sí, bueno, volviendo a intentarlo, ¿no? Como una revancha. Oh, ¿en serio? ¿Puedes probármelo con una revancha? Jamás le digo que no a una revancha. Este personaje en serio me está recordando un montón a Seven de Mystic Messenger. ¿Estás así de confiado o algo así? No sé cómo traducir obliterated, pero bueno, sí. Ay, ¿qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5 y 2. A ver, puedo apostar a que uno es mí. Ok, perfecto. M, 1, 2, 3, 4. Ok, esto es una pendejada, pero lo voy a intentar. M, R. No mames, que es cásate conmigo. Acceso garantizado, perfecto. Felicidades, desbloqueaste un final secreto. Ah, chinga. Ok. ¿Por qué el código era cásate conmigo? Joder, bueno, a ver, vamos a poner feliz porque estoy feliz de haberme casado con él, supongo. ¿Cómo es que tú te diste cuenta? Parece ser como que tú estabas pensando en casarte conmigo. No, pues es que lo pusiste muy, muy fácil, mijo. Literalmente no pudiste haber hecho ningún error. Pero es que, a ver, la cosa fue poner M porque su nombre empezaba por M. Ok, me había quedado aquí porque tuve que cortar rápidamente porque tenía que hacer unas cosas, pero bueno, vamos a continuar con el juego. Este ya es otro día distinto, así que sí me acuerdo qué es lo que pasó anteriormente, pero bueno, si se me va algo, una disculpa. Ok, estamos en que en que había adivinado la contraseña esta y que según este señor había comprado un lugar para casarnos y que nadie más se casara y nunca jamás, entonces bueno. ¿Qué mierda? ¿Por qué hiciste eso? ¿Es bonito? Bueno, sí, tiene sentido, está bien. ¿Sabes qué? Qué bien que ganaste 5 millones de pesos en esa madre. Además, ¿por qué comprarías un lugar de bodas? ¿Por qué no simplemente lo rentaste? Es que esa es la pregunta del millón. No quería que nadie más tuviera una fiesta ahí después de que nuestra fiesta fuera ahí. Es nuestro lugar especial. Ay, Dios, vamos a poner que estamos molestos. En serio, no sé si esto de los moods funciona para algo específicamente o solo para estar ahí, yo qué sé, tonteando. ¿A qué te refieres con nosotros? No hay un nosotros. Pues al parecer ahora sí, porque estamos, comprometidos. Ni siquiera ha pasado, dice. Bueno, digo. Ni siquiera nos hemos casado todavía. ¿Cómo que todavía? ¿Todavía? Para, ¿sabes a lo que me refiero? Me recuerda mucho a Seven este señor. Ni siquiera estamos juntos. Todavía. Todavía. Ok, me estoy llevando muy bien con él. No va a ocurrir. Ya, supéralo. A la verga. Te detesto. ¿Por qué es tan bonito? ¿Por qué el clima es tan perfecto? Lo planeé. Ah, oh. I just hacked the NASA satellite. Solo tuve que hackear en el satélite de la NASA. Nada más. Grab the info from agarrar space la información de sus observadores del espacio. And calculated the Earth and Sun's rotation to ascertain the perfect timing where the sunlight hits the dewy clouds. Adoro su voz, por cierto, pero bueno. Y calcular la Tierra, bueno, la rotación de la Tierra y del Sol para poder ponerlo en el momento perfecto para donde el Sol golpee, ¿no? Y todo esto. O para ser más específico. Hay un Drake Droplet. No sé cómo traducir todo esto, pero sí, hizo todo esto. So that this day would be full of rainbow para que este speckles. Día esté lleno de motitas de
de arcoíris. Just some good old fashioned electromagnetic spectrum calculations. O sea que sí nos estamos casando. Solo es algo old fashioned, ¿no? Unas calculaciones bastante antiguas, dice, ya sabes. Solo me conoces por una semana, porque has planeado esto también. Oigan, ¿en serio nos estamos casando? ¿Será porque este final secreto verdaderamente es un final muy secreto y no tenía que sacarlo todavía? Just because I've known you for a week, it doesn't mean you're undeserving of the best wedding ever. Bueno, solo porque te conozco por una semana no significa que no merezcas la la mejor boda del mundo. Solo me conoces por una semana, ¿por qué planeaste esto? Ah, esto lo volví a poner. Ay, ¿qué? Ah, ok, ya. Es que si aprieto de este lado, se pone lo de atrás, y aprieto de este es lo de adelante, ok. Es lo mínimo que puedo hacer después de ser el perdedor de nuestra revancha. ¿Qué vamos a hacer después de casarnos? I was actually doing some research, and it seems like the popular option is to go on a honeymoon. Estuve haciendo un poco de búsqueda y parece ser que la opción popular es ir a una luna de miel. So, I was thinking that we could maybe buy out an island. A la verga, así que estaba pensando que igual podríamos comprar una isla o algo así. ¿Qué pasa contigo y comprar lugares? I don't want to see people on honeymoons on our honeymoon. No quiero que otras personas tengan su luna de miel en nuestro lugar de luna de miel. I just want you to feel special because this is special. No one's been. Solo quiero que te sientas especial porque esto es especial. Nadie ha sido capaz de vencerme antes. Porque nadie se ha querido casar contigo antes. Ah, I knew it. So you were interested in marrying me. Ajá, lo sabía. Así que estabas interesado en casarte conmigo. Pero jamás, pero ni siquiera me pediste que me casara contigo. Oh, shoot. Oh, mierda, lo siento tanto. Ay, qué bonito. Qué belleza, qué lindo. Angel. Oliver, bueno, me dice Angel. ¿Te casarías conmigo? Pues sí, supongo. ¡Ay, no! ¿Por qué está llorando? ¡Güey! ¡Terminamos el juego! Bueno, estuvo increíble, muy bonito el juego. Oigan, ¿no puede ser posible que es la primera vez que juego y me saqué el final secreto? O sea, no sé si esto queda increíblemente bien o queda increíblemente mal. O sea, creo que hubiera estado más divertido conocer al personaje más, enamorarme verdaderamente de él y luego hacer este final. Pero bueno, supongo que voy a tener que aprender a amarlo conforme vaya pasando el tiempo de casados. Ay, Dios mío santo. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio, supongo. Ok, creo que ya logré. No saben lo mucho que me costó esto, pero creo que logré hacer que se reiniciara todo el juego. La verdad es que no tengo idea, puse algo de poner el día 1 y no sé si ya con esto puedo seguir jugando normal o si nada más me van a dejar hacer el día 1 y cuando lo termine se pone lo que yo ya tenía, no tengo idea. Pero bueno, igualmente vamos a hacer un skip a todo lo que ya habíamos hecho y únicamente vamos a poner mala contraseña. Ok, ya está, vamos a poner cosas mal y ya está, perfecto. Sistema bloqueado. Lo siento, ¿quién es el perdedor ahora? Eso no es justo, yo solo tenía una oportunidad para adivinar. Bueno, la vez pasada logré, así que ese es porque el premio era de un valor extraordinario. No puedo. Bueno, ni siquiera sabía que había un premio en un primer sitio. En un primer momento, vaya. Eso es porque era una sorpresa. Bueno, sí, es un juego de palabras de sorpresa y premio. Así que, ¿qué era? De casualidad. No era casarme contigo, ¿verdad? voy a dejar que adivines. Es algo de valor. ¿Dinero? El dinero es de valor, ¿eh? Digo, casarnos con él es tener mucho dinero, así que es mucho más preciado que eso. ¿Tiempo? Dios, qué filosofía, ¿eh? Piensa muchísimo más grande que eso. Santo Dios, qué egocéntrico. ¿Estar lejos de ti, de casualidad? Es más bien lo contrario. Soy yo, tú pudiste haber tenido mi mano en sagrado matrimonio. Pude. 3 puntos suspensivos. Vaya mierda de premio, la verdad. Esta es la primera vez y probablemente la última vez que voy a decir esto. Estoy feliz de haber perdido. ¡Ay, qué groseros, pobrecito! ¿Qué? ¿Qué es lo que te hizo pensar que ser un buen premio en primer lugar? Mi ego.
Tiene sentido, la verdad. Estoy feliz de conocer a este señor. Ok, eso tiene bastante sentido. Supongo. Así que... Bueno, ¿qué más me cuentas? ¿Por qué estás mandándome mensajes? Vaya. Atrapaste mi interés con tu pequeño mensaje. Wow, ¿estás robando mi línea ahora? ¿No eres el caballero que pensé que eras? Oh, pequeño mensaje, por favor, no hagas tan bajas mis acciones. Te hackeé completamente. Pensé que eras un caballero. Hombre, Mika, me estabas cayendo bien, ¿eh? Nunca dije que era lindo. Bueno, no me gustan... Santo Dios. Bien, no me gustan las chicas lindas, justo iba a decir eso. Me encanta cuando adivino lo que va a decir el protagonista o cuando yo digo algo y el protagonista lo dice porque significa que efectivamente me voy a sentir muy metido en el juego y eso es algo bueno. Axarsra, dice Mika. El gato te comió la lengua, prácticamente puedo escuchar cómo te estás sonrojando desde aquí. Me gusta cómo es el prota, eres malvado. Ya veo. Veo que tampoco te gustan los chicos lindos, ¿eh? Ay, me está encantando este juego. Oliver, ¿qué quieres, Mika? Lo siento, probablemente estoy yendo demasiado fuerte. No pensé que eso fuera posible, dando el hecho de que me acabas de hackear y todo eso. Mika me recuerda un chingo a Seven, perdón. Lo voy a estar diciendo muy a menudo, pero es que son idénticos. Tienes razón, ganaste esta ronda. Y también voy a estar ganando las próximas, según. Ahora, no sé sobre eso, no estoy muy seguro de eso. ¿Ah, sí? Compruébalo, mijo, sí. Así son las cosas, vaya. Ay, se me olvida que tengo que estar apretando. Creo que eso es algo que no me gusta del juego, que tengo que estar apretando para que sigan saliendo las cosas. Así es, dice Mika. Pues yo creo que ya veremos, mijo. Eres estúpido, me gusta eso en un hombre. Ay, me acordé de ese meme, quiero hacer ese meme, lo voy a dibujar si tengo tiempo. Como sea. ¡Ay, el gato! ¡Ay, es muy lindo! ¿Dibujaste eso? A ver, se ve un poco... Es que me da ternura, pero en un sentido de que me da un poco de miedo también. Para tu información lo hice. ¡Ay, o sea que también dibuja! ¿Es ese tu gato? De casualidad. Sí, su nombre es Skurklin. Le vamos a decir Screw porque no sé cómo se pronunciaría eso, ¿eh? Screw es tan lindo. Bueno, no sé si es hembra o macho, pero bueno, por si acaso decimos lindo. Ah, ella es el único motivo por el que tu arte luce bonito. ¿Qué culeros estamos haciendo con el pobrecito? ¿Cómo se dice? Bueno, esta partecita blanca que tiene aquí me recuerda un poco a un... Creo que se está refiriendo a uno de estos que levantan la cola y sacan como... ¿cómo se les llama? Bueno, no me acuerdo uno de esos. No, no son erizos. No sé cómo se les llama. Estoy feliz de que estés de acuerdo. Amo sus rayitas. De hecho, me tiñé el cabello para combinar con ella. Uy, copycat much. Bueno, copycat es una forma de decirle copión a alguien, pero pues también ahí está la palabra de gato, ¿no? Entonces, de cierta forma un juego de palabras, ¿no? Eres un copión, vaya. no puedo negar eso. Ella es... Ay, Blueprint, no sabría cómo traducir Blueprint, pero bueno, así como sea. Ahora nunca la podré ver. Ella es tan linda. Yo puede que también me tiña un poco de cabello blanco, ¿o qué? ¿Tú también tienes mechoncitos en tu cabello? No creo que pueda lucir tan bien como le luce a ella. Vamos a decirle lo segundo. A ver si hacemos que nos mande una foto o algo así. No sé qué tanto se pueda que nos mande fotos. Supondré que sí, pero bueno, es que Mystic Messenger luego hacían eso de mandarte fotos. Estaría sorprendido. A ver, manda foto. Desearía, bueno, ya desearías ser tan lindo como ella. yo quiero verlo. ¿Por qué no eres el juez de eso? Uy, sí nos va a mandar foto, ¿eh? A ver, a ver, a ver, yo quiero. Vamos a hacer una videollamada. No, ya vieron cómo estoy puesto, no mamen, o sea, estoy bien, de que acabo de llegar de la calle. No, 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 Mika, nada de... ¡Ah, la verga! Mika Junin te está llamando, ¿vas a aceptar? Déjenme acomodo. De hecho, estoy bien encorvado, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, a ver. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, no! ¿Cómo sonríe? ¡Ay, no! Me está seduciendo. Oigan, me gusta mucho su cuarto. Oigan, me gusta él, me gusta su cuarto. Oh, estoy viendo ahí cosas interesantes, ¿eh? Ah, tiene una cafetera en su cuarto. ¿What the fuck? Uy, ese peluche. Ay, a ver, me pongo a ver su cuarto en lugar de verlo a él.
Oh, no, él es caliente, ¿no? O sea, es lindo. O ya veo que no quería gastar tu tiempo. Vamos a decir que es lindo. O sea, y su carita. I'm sorry, what did you say? I couldn't quite catch that. Lo siento, ¿qué fue lo que dijiste? No pude escucharte nada. No dije nada. Ok, antes que nada, voy a aclarar que se supone que los diálogos que dice él, o bueno, me dijeron en Discord, que según esto, como que el juego en sí, como que mientras él va hablando, van pasando los diálogos, como para que se haga más como si verdaderamente fuera una videollamada. Yo tuve que desactivar eso porque es que si no, pues no iba a poder estar traduciendo lo que dijera. Entonces, si bien a mí me hubiera gustado más dejar que él hablara así como quisiera, por ustedes hago el sacrificio de poner que sea yo quien tenga que estar moviendo los diálogos. Así que de nada. Lo siento, ¿qué fue lo que dijiste? No pude escucharte, dice. Ay, se me olvida que si aprieto acá. A ver, vamos a poner esto entonces. Qué bonito que I'm es. sorry, what did you say? I couldn't quite catch that. Me gusta mucho su voz. Oh no, su voz también es caliente. Mika, me estás avergonzando, ya basta, no me veas. You really don't have a filter, do you? ¡Cállate! Dice, jaja, realmente no tienes un filtro, ¿verdad? It's No. cute. Ay, es lindo. Oigan, ya no me dieron ganas de jugar. Es que cuando los personajes verdaderamente me gustan me ponen nervioso, ¿eh? O sea, creo que por eso casi siempre en las novelas visuales no. O sea, ay, no sé, como que creo que tengo un tipo y jugar novelas visuales de asesinos no me pone tan mal como cuando juego Or Life o cuando juego este juego o así, pero bueno. So, am I as cute as my cat? Así que soy tan lindo como mi gata. No he visto a tu gata, la verdad. No, creo que voy a colgar. Creo que mi PC tiene un bug o algo así. ¿Ya terminaste con los cumplidos para este punto? Creo que mi computadora está fallando. Voy a tener que. Me está molestando. No, él se le salió un cochinito. ¿Quién se ríe ahora, You didn't do Mika? that. No escuchaste eso, dice. Oh, creo que lo hice. Think I've gotta go. Creo que me tengo que ir. No corras, no huyas. I'm cutting out. Qué vergonzoso que eres. Por favor, ambos sabemos que tienes el wifi más expensivo, bueno, más caro que hay. Oops, you caught me red-handed. Ay, me atrapaste con las manos en la Oh, masa. sorry. Oh, lo siento. Qué bonito habla. En serio, lamento mucho no poder dejarlo para que él hable por su propia cuenta. Creo que sería mucho más divertido. Pero repito que siendo que a mí me gusta estar traduciendo los juegos, porque sé que mucha gente que ve los videos los ve para poder saber qué es lo que dice el juego porque no saben inglés, sí voy a hacer el sacrificio de dejarlo así, que yo tenga que estar moviendo manualmente, vaya. Te detesto. Como sea, ¿te gusta la comida? Es una pregunta que yo haría. ¿Te gusta la comida? You're really good at making conversation, Angel. Eres bastante malo haciendo conversaciones, Ángel. Así soy en la vida real, ¿qué te puedo decir? Estoy siendo honesto. Cállate. No mamen, su lengua. Yo les voy a decir que yo tengo el deseo muy fuerte de hacerme eso en la lengua, esto de partirse la lengua. Tengo unas ganas inmensas de hacerme esa operación, pero es cara. Es cara, entonces no lo voy a hacer. Igual en algún futuro lo hago, pero es una de las cosas que quiero hacer en la vida. Entonces me caga que él sí la tenga. ¿De qué otra forma iba a ser que la conversación se moviera? Francamente nos acabamos de conocer y es una cosa de. Y es una pregunta que es como para empezar a conocernos, ¿no es así? I don't know what's cuter. No sé qué es más lindo. That there's a million conversation starters you could choose from, and you choose to ask what my favorite food is? Que hay un. Bueno, no sé qué es más lindo, que hay un montón de conversaciones como para que puedas empezar la plática, o que escogiste preguntarme cuál es mi comida favorita. Or the fact that you wanted to get to know me. O el hecho de que querías conocerme. ¿Saben qué? Otra vez me está fallando el internet. Voy a cortar el video, ya que.
así que piensas que puedes hacerlo mejor que Just that yo. one question. Con solo esa pregunta. I think I can, actually. De hecho, creo que sí puedo. Joder, a ver, inténtalo I entonces. raise you this question. Te voy a hacer esta pregunta. Do you enjoy food? ¿Tú disfrutas la comida? Mika, ¿de qué estamos hablando? Apestas. Ay, Dios. Okay, seriously, seriously. A ver, en serio, en What's your serio. favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Mac and cheese, palomitas o hamburguesas. De estas opciones, me gusta el mac and The cheese. cardboard box kind? Yeah, you'd seem like the type to enjoy that. La que está en una cajita, sí, te ves como el tipo que disfruta eso. Joder, eso tiene que ser un cumplido o una ofensa. Ok, entonces, ¿cuál es tu comida Hi, favorita? ladies. ¿Cómo que hay ladies? Hi, ladies, nuts on your face, No sé cuánto tiempo llevemos de video, pero yo creo que sí lo voy a cortar aquí. No puedo traducir el chiste, pero es un chiste tipo huele a ovo, ¿qué es ovo? Es literalmente un chiste de ese tipo, ¿ok? Santo Dios bendito. Hilarante. No, ¿cuál es tu comida favorita? No, en serio, vaya. You. ¿Qué? You didn't let me finish. What were you thinking of? No te voy a decir en lo que estaba pensando. Solo continúa, You, por favor. me, in a gas station. ¿Tú y yo en una estación de gas? It's 3 a.m. Son las 3 de la mañana. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Cogiendo seguramente. ¿Qué estamos We're haciendo? A getting ver. food. Comprando comida. Ah. But there's zombies. Pero hay zombies, nice. Ajá. You're the sharpshooter. Tú eres el que dispara. No puedo traducir esto, lo siento. You're the badass. Eres el malvado, santo Dios. Ambos pod Bueno, estoy contento de que ambos podamos coincidir en que yo sería el malote, ¿no? I'm grabbing the food. Estoy agarrando la comida porque eres un inútil. But I suck at grabbing food. Pero apesto agarrando comida. Joder, imagínense. No estoy sorprendido. And what else do I suck at? ¿Y en qué otra cosa apesto? Es que a ver, por la forma en la que lo pregunta esto de, o sea, literalmente como lo está preguntando, perfectamente podría ser una broma bastante subida de tono, pero no sé si me den la opción de Opening hacerlo. doors. Ah, también apesto abriendo puertas. Ah, así que estamos muertos, vaya. We get locked up in a bathroom stall. Nos quedamos encerrados en un baño. What happens? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I get hungry. Me da hambre, ok. Así que solo agarraste las cosas inservibles, ¿no es así? I only grabbed plastic wrappers. Solo pude agarrar las cosas para envolver de plástico, vaya. ¿Quién lo habría adivinado? Nice. Eres lindo, bueno, eres agradable. Gracious, Ya basta. Parece ser como que solo eres bueno diciendo lo evidente. Off your arm up so that I can eat it. Así que me ofreces tu brazo para que yo pueda comérmelo. Wow, I okay. say yes. Yo digo que sí. I'm a scumbag. Soy terrible, ¿no? Okay, sí, sí lo Ham eres. is the best thing I've ever tasted. Ay, su carita. Tu brazo es lo mejor que jamás haya probado. Yum. Yum. Es bueno saber que si en algún momento hay un apocalipsis zombie, no vas a ser mi compañero. ¿Cómo se muerde el labio, santo Dios mío? Hey, I would be a great asset to our team. Ey, sería algo asombroso para nuestro equipo. Sería genial si a lo que te refieres es ser ese peso muerto, vaya, entonces seguro. Ay. Okay, we'll see about that if the time comes. Bien, ya veremos eso cuando llegue el You'll be momento. begging for me to be on your team. Me vas a estar rogando que esté en tu equipo. Sí, amaría tener a un capitán que dispara en mi equipo, ¿no? Exactly. You're getting the point, Angel. Exacto, estás teniendo mi punto, Ángel. So, now that I know what your favorite food is,
What's your favorite color? Bueno, ahora que sé cuál es tu comida favorita, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué es esto? ¿Una primera cita? Yeah, this is actually a speed dating event hosted by yours truly. Sí, esto realmente es una cita, un evento de cita rápido, ¿no? Siendo puesto por tu, por mí, ¿no? Por, ay, es que no sé cómo traducir yours truly, pero sí, es como una forma muy floral, ¿no? De decir por mí, por tu servidor. You're the first on the roster. Y tú eres el primero a quien vamos a estar quemando, santo Dios. Sí, probablemente también voy a ser el último. Whoa, 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 you're moving things pretty quickly. Ok, estamos moviendo las cosas bastante rápidas. ¿A qué te refieres? I mean, immediately claiming the number one spot? Just say you want to marry me already, Angel. quiero decir, ya inmediatamente poniéndote como el mejor, el primero, solo dime que ya te quieres casar conmigo, Ángel. Ay, no, sería demasiado decir que prefiero morirme. Wow. You sure are taking until death do us part a little too seriously. Wow, definitivamente estás llevando esto de hasta que la muerte nos separe demasiado serio. Solo para que lo sepas, no estoy contando esto como nuestra primera cita. Bueno, mi primera cita. Why is that? ¿Por qué es eso? Wait, I know why. Afraid it'll be too breathtaking. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Espera, ya sé por qué. Te da miedo que te saque el aliento, ¿no? O sea, que te impresione demasiado. After this date, you'd be so devastated. Nothing could ever be able to compare to... Después de esta cita vas a estar devastado. Nada se podría comparar a... The Micah Eugene Experience! La experiencia Mika Yujin. Dios mío, en serio, cada vez que saca la lengua, más ganas me dan de agarrar unas tijeras y cortármela así, ¿eh? Mika, eres terrible. Ka-chink. Here's your ticket, Angel. Aquí está tu ticket, Ángel. Ya sabía que eras un payaso. Actually, this isn't a clown song. It's called Entry of the Gladiators for a reason. De hecho, esta no es una canción de payasos. Es llamada La Entrada de los Gladiadores por un motivo. Oye, yo no sabía eso, Mika. Gracias por la Stand información. Stand behind me, Angel, and enjoy the show. I'll gladly sacrifice myself to protect you. Así que quédate detrás de mí y disfruta el show, Ángel. Yo estaría muy feliz de... Ay, ¿cómo se dice? Sacrificarme a mí mismo para protegerte. ¿Sacrificarte a ti mismo? ¿No es eso demasiado? Never too much to protect my fellow comrades. Nunca es demasiado para proteger a mis compañeros. Compañeros, nos acabas de clasificar como... Come at me. Ven hacia mí. Don't worry, Angel. Bueno, vengan. No te preocupes, Ángel, tengo... A sword went right through me. I'm done for. Ay, Dios. Ah, una espada acaba de atravesarme. Estoy acabado. Ah, no. I'm dying. Oh, no, estoy muriendo. ¡No! ¡Mika! ¡Levántate! Se acaba de tirar al suelo, de veras. ¿Te acabas de caer de tu silla por un momento? Sí, lo hice. ¿Te reíste? Bastante. Sí, lo hice, de hecho, no, sí, lo hice. Stop. You don't need to reply. Espera, no tienes que contestar. I already know you. Ya sé que lo hiciste. Ay, Dios, estás demasiado lleno contigo mismo. Am I now? Lo estoy. Or am I just confident? O simplemente tengo confianza, ok. Ay, cualquier cosa que llames esto, esa no es un motivo por el que no esté llamando esto mi primera cita. Oh, really? What's the reason then? En serio, entonces, ¿cuál es el motivo? Yo ya tenía planeada meticulosamente mi primera cita. Oh. Se llama Window Renderbus. Camión. Se llama Window Renderbus, no sé qué es esto. Primero, mi cita tiene que subirse por mi ventana. Cop, por supuesto que sí. Entonces... hold it right there, Angel. Espérate ahí, Ángel. ¿Qué? What did you just say? ¿Qué es lo que acabas de decir? Son mis deseos, perdón.
Lo siento, ¿necesitas unos nuevos audífonos o algo por el estilo? Quiero que alguien suba por mi ventana. Déjame en paz, mijo, es mi deseo. Like some stalker. Como si fuera un stalker. Sí. Que eso es demasiado grosero. Is it though? ¿Lo es de todas formas? Lo es, definitivamente. Es como cuando te metías a la habitación de tu novio, ¿no? Por la ventana cuando ibas en preparatoria. Yo nunca hice eso. Digo, si contamos Our Life, supongo que alguien sí lo hizo por mí, pero es romántico. On a first date? No, that's definitely some stalker shit. En tu primera cita, no, definitivamente eso es mierda de stalkers. Bueno, la verdad es que tiene un punto. Es como esto de cuando, o sea, sí, es como cuando eres vecino de alguien, ¿no? Más que nada. Don't think that even classifies as a first date. Ni siquiera considero que eso clasifique como primera cita. El hecho de que no puedas entenderlo me está volviendo loco. Please explain it to me then, Angel. Entonces, por favor, explícamelo, Ángel. Ok, así que primera cita, ponte en situación. No tiene que ser necesariamente la primera vez que nos veamos. Es como la primera vez que nos vamos a conocer, pero románticamente. Ah. Lo entiendes, lo entiendes. Así que de cierta forma es íntimo y personal. Es como una cita donde simplemente se acuestan con sábanas, ven una película romántica y estúpida de romance y simplemente disfrutan la compañía el uno del otro. For someone with a very strong opening of wanting your date to climb through your window, that's actually very cute. Para alguien que tiene una opinión tan, bueno, así como algo tan abierto, bueno, como que la cita empiece tan fuerte como que entre por tu ventana, eso es verdaderamente lindo. Ya sé que es lindo, solo necesitas que termine, ¿no? Déjame terminar mi I don't cara. want to burst your bubble, but opening up with such a banger like. No quiero romper tu burbuja, pero empezar con algo tan fuerte como... I want someone to climb through my window will make any person's jaw drop. Mica, déjame en paz. Bueno, así como esto de subir por la ventana va a hacer que cualquier otra persona abra mucho la boca. Es de una forma buena, Mica. Debatable. Mica me está molestando, lo But dudo. note taken. Pero voy a anotarlo. Santo Dios, Mica, me caes mal. ¿Por qué estás notando notas para todo? Just studying my Solo estoy conociendo a mi rival. Rival, tu puta madre, mi. Hey, esa es mi alarma del trabajo y no he comido, así que tengo que ir por un poco de comida. Hablaré contigo después. run away. Sí, huye. I'll be looking forward to our rematch. Voy a estar esperando para nuestra rematch. Bueno, sí, para volver a luchar, ¿no? También voy a estar buscando para poder ver tu cara cuando pierdas. Get ahead of yourself now. No te adelantes ahora. Por favor, he llamado tu atención hasta este punto y todavía quieres que volvamos a vernos. Playing coy? Oh, I would never. Yo jugar jamás lo haría. Sí, seguro. Well, this little piece of shit got you a present. It should arrive at your doorstep. Ok, bueno, sí, le dije caca. No quise traducirlo porque no sabía. No sabía si lo iba a traducir como era, pero bueno. Dice, bueno, este pedazo de mierda te compró un regalo. Debería llegar a tu puerta pronto. Sí, seguro, caca. Well, this little piece of shit got Ay. you. Stacker. Ya ven, o sea, y el vato se estaba quejando. Like finding your address wasn't child's play. Estás actuando como si encontrar el lugar donde vives no fuera un juego para niños. Bueno, es un I'm hacker. sure you'll love what I got you. Estoy seguro de que vas a amar lo que te compré. Realmente lo dudo, lo que digas, Stacker, o gracias por el regalo, cabeza de mierda. Como digas, Stacker. Oh, being your stalker is what it takes for me to see you stick your tongue out like this. Bueno, sí, es que la opción era sacarle la lengua, ¿no? Ah, sí, cierto, Stacker es lo que toma para poder ver cómo sacas la lengua de esa forma. I'd gladly be your stalker any day. Será mejor que empieces a ser tu Stacker todos los días. Qué mamón, Dios Consensually, mío. that is. De forma consensual, vaya. But only be consensual.
consensual stalker. Solo voy a ser un stalker consensuado. Ay, no, qué bonito, señor. Pff, eres un tontuelo. No me molesta que me stalkes o me siento incómodo de forma seria. No, la verdad no me molesta. Tengo que irme ahora. Hablaré contigo después. Ok, bye. Ok, bye. Ay, Dios. El sonido se... Bueno, sí, la llamada se cuelga con un sonido al final, ¿no? Ay. Mientras te tiras cómodamente en tu cama, puedes escuchar que hay un sonido en la puerta. Levantas una ceja, confundido por el sonido tan repentino. En serio me mandó algo, no mames. Volteas tu cabeza hacia tu alarma. Son las 7 de la mañana. ¿En serio era en serio lo del regalo? Te mueves cuidadosamente de tu habitación hacia tu sala, abriendo la puerta lentamente. Tus ojos ven hacia adelante, ¿no? Y entonces se detienen hacia una bolsa de comida que está en el pavimento. La levantas, mirándola cuidadosamente antes de agarrar la nota que hay para abrirla, ¿no? Las rosas son rojas, aquí hay un poco de comida para... ¡Ay, Dios mío! Es el mismo chiste que hizo hace rato. Dios, lo detesto. Ay, miren. Oh. Sí, mando la comida, gracias. Te quiero. De nada. Ay, Dios mío, santo. Ok, sí, le repito el mismo chiste. Es que no sé cómo traducirlo, pero bueno. Ay, Dios mío, pues qué bonito, ¿eh? Ya se acaba aquí este primer día, supongo. Ah, pues todavía no. Tu boca prácticamente está babeando cuando ves el macarrón, ¿no? Que está ahí perfectamente derretido y puesto. Y la verdad es que sí se ve delicioso. Incluso sin abrir el de este, tienes... Bueno, ya puedes decir que es el que tiene más sabor de lo que hubieras podido imaginar. Esto definitivamente viene de un buen restaurante. Comes tu comida, sonriendo como un idiota porque estás feliz de que lo haya recordado. Estás feliz de que él no pueda verte ahora porque preferías morir antes de dejarlo ver que te ha dado bastante euforia. No deberías estar tan feliz solo por esto. No deberías. Y aún así, hay un montón de mariposas en tu cuerpo cada vez que tomas un mordisco y sabes que no puedes dejar de sonreír. Deberías parar estas mariposas porque... Bueno, te va a dar un dolor de estómago después, pero no lo haces, no puedes. Puedes pensar, piensas en su estúpida risa y en sus estúpidas palabras, en su estúpida cara, en su estúpida sonrisa, en sus estúpidos ojos dorados. Piensas que deberías dejar de pensar ahora, pero ya has hecho demasiado. ¿Cómo se dice Smolder en español? Su lunar es lo único que hay en tu cabeza. Sabes que tienes trabajo por el resto del día, pero tu sonrisa no puede escuchar el hecho de que ya quieres su próxima conversación. ¡Ay, qué bonito! Ya, vamos a guardarlo aquí de todas maneras. ¡Ay, qué bonito que es este señor! Basta. ¿Puedo guardar? Creo que no puedo guardar, ¿qué pedo? Bueno, igualmente aquí lo voy a dejar y ya ahorita yo veré cómo le hago para guardar. Y si no, pues simplemente la próxima vez repito esto y se acabó, ¿eh? Pero bueno, ya está. Espero les haya gustado mucho el video, a mí me gustó demasiado. Voy a dejar en la descripción el link del juego por si ustedes quieren jugarlo. Dejo mis redes sociales por si gustan seguirme, dejo Patreon, Ko-fi y está el super like por si gustan apoyar. Ay, Dios mío. Por si gustan apoyarme, es que como que se me cerró el juego, pero ya ahí está. ¡Basta! ¡Deja de hablarme, señor! Bueno, ya luego veré qué hago con esto. Y pues eso, dejo todo eso. Espero les haya gustado mucho. No sé qué tan largo es el juego. Yo tengo entendido que no dura muchísimo. Pero bueno, sea como sea, vamos a seguir jugándolo porque es un juego que me gustó, que me han estado pidiendo mucho y todo por el estilo. Entonces ya está. Espero tengan un bonito día, tarde o noche, depende de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye.